Noche, bienvenidos. Acolados al camión, noche de miércoles. Junto a Gastón Lepra estamos en un lugar muy particular. No es un bar, como hacemos habitualmente, pero es un lugar que es espectacular, que nos sentimos como en nuestra casa. Hemos venido más de una vez acá. Vamos a hablar de, obviamente, de murga, de carnaval, capaz que con un desde otro lugar, en algún caso, porque vamos a hablar un poco de la rítmica, vamos a hablar de batería de murga, vamos a hablar de murgas, y vamos a hablar con, básicamente, con el Batata Canepa, con Gerardo Canepa, pero quien nos recibe hoy es el Nico Arnicho, Nicolás Arnicho, que nos recibe en su sótano, que es un lugar increíble, que está repleto de instrumentos, que tiene como sets armados por distintos lugares. El Nico en este momento está agachado en un rincón armando una base de un tambor, creo. El Batata está acá con nosotros. Pero bueno, primero lo primero, voy a saludar a Gastón Carlos Lepra. ¿Cómo andás, Lepra? ¿Qué dice, Juanchi? ¿Cómo va? Abrazo grande para todas y todos. Siempre está bueno reencontrarse, siempre está bueno poder conocer nuevos lugares. En este caso para nosotros no. Y es un programa quizás más sonoro este de hoy que lo que estamos acostumbrados a hacer. Nada, nos damos el gusto de volver a la casa de Nico Arnicho, cuando uno mire hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que uno ve son instrumentos musicales y cuestiones que se transforman en instrumentos musicales, porque hay cosas por doquier. La carrera de Arnicho así lo ha demostrado. Por tanto, muy contentos de poder dialogar un rato entre amigos y hablar de carnaval, pero quizás no tanto metidos en lo que tiene que ver con febrero y la rosca. Sin duda, ¿para qué? Vamos a hacerlo hablar al Nico, que es el anfitrión, que arranque él saludando, porque está agachado, pero mete cuchara, a él le gusta. Buenas noches. Ahora, porque como es, no solo es percusionista, no, es showman también, y él mete buenas bases. Tenemos un proyecto con Gerardo que está basado en el humor, que se llama Los Carris, y que bueno, en breve vamos a estar en la calle. Y me llamó la atención que Gastón dijo, a veces es lindo volver a los lugares y a veces no, o no sé qué. Pensé que estaba contento Gastón de volver a casa, pero bueno, es lo que tenemos para compartir hoy, Gerardo. Espero que les hagas amena la velada, ya que conmigo se fuman un cigarro eterno. Pará, porque ya querés largar el micro. Decime algo del Batata Canepa. Presentalo vos al Batata. ¿Quién es el Batata? Bueno, Batata, platillero, referente, de una generación que hizo como quiebre en la historia de la murga. En mi caso, de los que yo, a través de la generación de ellos, fue que yo me acerqué un poco más a la murga con los Siribarne, y los conocí. Bueno, en su momento estaba Schubert, Batata ya no estaba ahí, y toda la generación de ellos de Sayago, pero que tiene una vida adentro de la murga, que sabe un montón de cosas, que va mucho más allá de los que hoy manejamos, los que nos acercamos a la murga o al candombe, como los dos hechos así folclóricos que tienen que ver, en mi caso, con lo rítmico, y que no tenemos una vida dentro del rubro. En el caso de Batata, la vida de él ha sido esto, y que sabe un montón de cosas y de vivencia, más allá de lo que sepa a la hora de tocar y de amar en coche, que me parece a mí que en este momento donde hay tanta gente que formamos parte de la escena artística en Montevideo y en Uruguay, son pocos los que tienen ese rango de ser referentes, de haber transitado el conocimiento en viviéndolo y no por aprenderlo. Yo lo que sé, lo aprendí. Hay gente que lo que sabe, lo sabe porque lo vivió y es diferente, no es lo mismo. Batata es uno de esos personajes, ¿no? Con todas los cigarros que hay que fumarse en cada vez que uno comparte un momento con él y arranca con su carrizo style y la filosofía pero con su estética y con sus Nike Jordan y todo eso que lo acompaña. No se ve hoy, vino vestido para la imagen, pero bueno, fue solo por el cucurucho Batata. Vino sin la cámara. Soy notable presentación del Nico Arnicho. Batata, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, un gusto recibirlos acá en la casa de Nico, porque en realidad es el escenario ideal para esta ocasión. Y bueno, siempre es lindo conversar, charlar y compartir de esto que
que humildemente uno, como dice Nico, ha transitado a lo largo de los años y, en definitiva, es parte de la vida y es importante contar o, no sé, lo que ustedes crean necesario que mi aporte sea fructífero para esta ocasión. Vos te definís murguista, tocador, platillero, si tenés que decir, wow, ¿qué sos vos? Yo me defino como un aficionado al género murga, y por ende, capaz que puedo encasillarme en el lugar de tocador. La palabra murguista no me la atribuyo por el hecho de que considero que es como apropiarse de algo que tal vez para alguien que me ve no logra identificar como murguista, porque el ser murguista es muy abarcativo. Para vos un murguista puede ser una cosa, para Gastón otra, para Nico otra. Entonces digo, siempre es una cuestión, termina siendo algo personal. Por eso que yo me identifico más diciendo que soy aficionado al género murga, porque ahí el abanico queda más amplio para que yo considere, o sea, desde mi lugar, qué es un murguista, y también abro la puerta para que el otro me considere a mí qué es ser un murguista. No es con ningún ánimo de algo negativo, sino me parece que es una cuestión de igualdad, ¿viste? Para mí, porque también a lo largo de los años conocí un montón de gente que nunca se subió al tablado, y capaz que para mí son más murguistas que muchos que se suben al tablado. Entonces ahí empieza una dualidad de criterio de decir, ¿qué es ser murguista? Porque también hay una forma de vivir, hay una forma de código de la vida, de tener determinada, lo que le llamamos capaz que las relaciones interpersonales de la gente, y que hacen también que mucha gente, vuelvo a repetir, que nunca se subió al tablado, reúna todas las condiciones para que yo diga, este es murguista. Y sin embargo, otros que... No es porque yo sea el latu de los murguistas, ¿entendés? Digo, este siete no. Pero puedo considerar a determinadas personas que conozco que se merecerían decir, este es murguista, y sin embargo, no lo es. Entonces, viste, es medio como... Por eso yo prefiero definirme como un aficionado al género, ¿viste? Entonces ahí estamos en igualdad. Yo soy igual que vos, que Gastón, que usted también son parte de esto, porque hace una vida que están, y también termina siendo como algo, si no existiera el que está arriba del escenario, a mí me toca estar arriba del escenario, pero es un rol. Pero, iguala al que te está mirando, no por una cuestión de juzgar, sino de decir, dependemos uno del otro, entonces somos todos aficionados a algo que nos gusta, porque en definitiva esto proviene de la calle. Acá no hay un título académico que avale, que diga, este señor, es murguista por determinadas cuestiones. Esto es algo callejero, entonces nos pertenece a todos, entonces en eso estamos en igualdad de condiciones. Yo no me puedo decir, yo soy murguista, ¿por qué? Porque puede venir otro, no, ¿qué vas a hacer? Para ser murguista te falta esto y esto. ¿Entendés? Entonces, medio por ahí la cosa. ¿Podés identificar vos, Batata, cuándo empezaste a ser aficionado al género? ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tenés vos de la murga o del carnaval? Y yo creo que eso es un común denominador de todos, la niñez, obviamente. Yo no conozco a nadie que le guste, a no ser que no tenga conocimiento, que nunca haya visto una murga hasta que tiene 50 años, que diga, a mí me gusta el género murga porque lo descubrí ahora. Pero generalmente, todos... Por eso te vuelvo a repetir, partiendo del lugar de aficionado, porque cuando vos sos niño, elegís algo que te gusta, te llama la atención, etcétera, y está. Y lo que sucedió que después se convirtió en algo que yo pude participar. Pero sin lugar a duda, como le ocurre a cualquiera, es cuando uno es niño. Ahora, ¿por qué los platos? ¿Qué tenía eso? No, era lo único que quedaba pasar. El redoblante no lo podía tocar porque estaba Raúl. El bombo tampoco, porque estaba Lolito, quedaron los platos libres y lo agarré yo. En definitiva, cuando era más chico también en algún momento intenté partir, porque claro, cuando sos más niño también
es más un juego. Es un poco más lúdico y es lógico. Y entonces a veces cantás, a veces te tocas, a veces no sé qué, bueno, está. Pero después se va decantando por determinadas condiciones de cada uno. Y también, bueno, después aparece eso de que hay un gusto por en este caso a mí el instrumento me llamaba la atención, veía cierta libertad que también a veces tiene que ver con la persona, porque a veces no es casualidad que algunos, en el caso este, ¿no?, puntual de la murga, son lo que son y vos, hay jugador que vos lo ves y decís, está bien, este tiene que ser eso, no puede ser otra cosa, ¿viste? No puede. O sea, hay alguno que les calza. Y bueno, en mi caso creo que el instrumento también me eligió a mí, ¿viste? Por una cuestión de forma de ser también, de ser medio disperso, de ser medio... Y el platillo tiene un poco de eso, ¿viste? Tiene esa libertad, que capaz que no la tiene el tambor y el bombo, que tienen, requieren de otra... No quiere decir que el platillo no, tampoco va a subir a hacer cualquier cosa, ni cacho bochinche, no, pero bueno, tenés otra libertad y transitás por otro lugar el género, ¿viste? Y a la hora de tocar y no sé qué. Entonces eso también hace que uno elige y también el instrumento te elige, ¿viste? Esa cosa del silencio de los platillos a veces, ¿no? Ese suspenso ahí. Totalmente. Y la sorpresa te da un montón de posibilidades que bueno, que obviamente también eso se va aprendiendo con el paso del tiempo. Y también hay una cuestión de que yo tuve la suerte de poder ver a alguien que para mí fue el mejor murguista que vi, ¿no? Que es Iván. Y eso, quieras o no, cuando vos lo agarrás en la etapa de niño y no sé cuánto, y vos vas a ver una murga y aparece un tipo que te llama la atención por determinadas cuestiones que tenía él, únicas, también eso te empuja hacia un lugar. Y a veces cuando son, siempre hablando del lugar, por eso te digo que eso es muy importante, esa parte del niño, ¿viste? Porque vos vas al tablado y vos ves esos murguistas como, no sé, superhéroes, yo qué sé, ¿viste? Ves una banda ahí que te pasa por arriba. Y además, siempre lo hablamos, que para esta generación, es un poco más grande que nosotros, pero más o menos estamos en el mismo lugar, en esto que voy a tratar de decir de la mejor manera, es que para ver la murga tenías el momento de ver la murga. Totalmente. No es como ahora que todo lo que quieras lo tenés al alcance de la mano y en el teléfono. Entonces, no. Vos esperabas el momento en el que venía la murga, ibas a la murga, era como otra cuestión que hoy por hoy, no digo que sea ni mejor ni peor, pero siempre nos gusta poner en contexto las cosas. Vos ibas a la murga cuando abría el tablado, no como ahora que agarrás el teléfono y ves la murga que quieras, del año que quieras y escuchás lo que quieras. Por tanto, esos superhéroes eran cada vez más grandes. No solo eso, también eso dimensiona y le da un valor a las cosas porque vos no la tenés permanentemente, ¿viste? Las extrañás, y si te hacen falta. Y si no te toca pertenecer a un lugar donde eso es cotidiano, vos podía pasar que solamente podías disfrutar de eso en el mes de febrero, en aquella época. Tenía que esperar que llegara ese momento, como decís vos exactamente. Entonces ir al tablado era como un ritual de decir, vos, esto me encanta, yo quiero verlo. Yo te verlo. Puedo hablar del tablado que armaban en la esquina de mi casa, en el Paso Carraco, frente a la Sixa, y es como que lo estoy viendo. Pues claro, iba viernes, sábado, un par de fines de semana al año. Claro. Después tienes que trasladarse hacia Montevideo para disfrutar del carnaval. Y te digo, el día que pisé el Teatro Galeano, como que cambió radicalmente la cuestión. Pero esa cuestión que tiene de que cuando uno es niño... Por eso es que ahora creo que son diferentes las cuestiones y las idolatrías y todo es mucho más efímero. En tu caso, vos, tener la chance de volver a ver a Iván, era una cosa que era, esperabas el día que podías volver a Iván. No tenga duda que yo me enteraba que estaba... Y eso era así. Aparte me acuerdo porque también lo viví con Gurice, que nos criamos juntos, que íbamos de tarde... Yo soy del Prado. Y cuando era muy chico, iba al tablado de Carlitos Prado, que era un tablado emblemático también, en un momento fue un muy buen tablado, pero era muy pequeño, era muy niño todavía, ¿viste? Era cuando recién empecé ahí, porque en mi familia no hay nadie carnavalero, pero sí era la época que el barrio iba al tablado, entonces era común que todo el barrio fuera, entonces mi familia también iba. Entonces estamos hablando que vos, de que tengo, que recuerde, 4, 5, 6 años, ya andar ahí en la vuelta, ¿viste? Y bueno, al principio ahí no entendés, bueno, son tipos que vienen ahí a hacer algo que vos no sabés ni lo que es, no sabés ni qué es el carnaval, ni qué es una murga, ni esto ni el otro. Pero después, cuando me mudo para la cooperativa, ahí ya, viste, obviamente un poco más grande, 7, 8 años, 9, 10, no sé qué, ya cambia la cosa. Y más cuando caigo en un lugar que otra gurizada
también compartía la misma pasión por el género. Entonces recuerdo de las tardes de verano de ir a, temprano en la tarde a leer el pizarrón del Club Sayago, que era un tabladazo también, a ver qué iba. Y cuando coincidía que, ponele, leías en el pizarrón, hoy, Festival de Murga, Saltimbanqui, Timoteo, Los Patos Crónicos, no sé qué, no sé qué, decís, bueno, Hollywood, hoy es acá, no me lo puedo perder, tengo que venir, escuchar el tablado del día a las 8, a las 6 estábamos en la puerta. Siendo niño, y aparte era la época que vos podías ir sin ningún problema, ¿viste? Nosotros nos quedaba 4 o 5 cuadras el Club Sayago, y nos dejaban ir porque no pasaba nada. Era carnaval y ibas a ver algo que te gustaba. Digo, eso para mí fue tremenda escuela. Y aparte, ya te digo, ver tipos que después tuve la suerte, que eso tampoco te lo imaginás porque vos sos chico y ves no sé qué, ahí, pa, este es un cra, el otro. Igual yo siempre fui de los que iba al costado, viste, a mirar la batería, porque hay de eso también. Había los que miraban de frente la murga y habíamos los que la mirábamos de costado porque nos llamaba la atención la música. Y después poder compartir con muchos de ellos. Viste, con los años encontrarme con tipos que yo lo veía de chico ahí, no sé qué. Bueno, por una cuestión de generación, de edades. Después cuando vos ya empezás de la adolescencia para adelante, se equipara un poco la cuestión de la, viste, ya después cuando vos tenés de 15 para arriba, si pertenecés a una murga, y bueno, capaz que te toca compartir con uno de 30, 40 años, y bueno, estás ahí, viste, emparejás la cuestión porque estás haciendo lo mismo. ¿Y qué te pasa hoy al revés? Vos siendo un tipo reconocido, con los niños, con los guachos jóvenes que de repente tienen, que vos de repente en alguno ves eso, viste, que les gusta, que les gustan los platos, que les gusta la batería, que te miran, gente de murga joven. Está clarísimo que es lo que decía Gastón, cómo nos acercamos hoy a la murga y al carnaval es totalmente distinto que lo que pasaba hace 30 años, 40 años, no hay duda. Ahora sigue siendo carnaval y sigue llamando. ¿Y qué te pasa a vos? Porque vos hoy estás parado en otro lugar, no hay duda de eso. Y no es darte color, es que estás parado en otro lugar. ¿Cómo lo vivís desde donde estás ahora? Lo que pasa es que capaz que eso yo, sinceramente, te digo, no me doy cuenta porque siempre transité, o sea, desde el primer año que empecé a salir hasta hoy, de la misma manera, ¿cómo te puedo decir? Nunca me aparté de ser aficionado al género y de disfrutarlo de un lugar de decir, estoy haciendo algo que me gusta mucho desde que soy niño, tengo la suerte de estar, y de también lo que sí puede ser que realmente a veces hay una cuestión, que cuando uno se mantiene en el tiempo durante muchos años haciendo algo, supuestamente pasa a ser como que, bueno, si este hace 40 años que está ahí, porque más o menos algo bien debe hacer, si no es medio como, viste, porque también existen los murguitas de un año, viste, y no salen más, o de dos, o de tres. Vos has salido en tremendas murgas, en tremendos planteles, pero aparte, que es una rareza también, lo que han hecho con Lolito y con Raúl, con Lolito Iribarne y Raúl García, de formar la tríada, de posicionar una batería de murga que tiene nombre, que es algo rarísimo, porque vos decís la tríada y todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Y sabemos que es algo de calidad y que... Y yo sé que lo han hecho porque lo quisieron hacer, pero no es común. O sea, ustedes también ahí se posicionaron en un lugar que los pone... Son diferentes, ni mejor ni peor, pero son diferentes al resto. ¿Entendés? Entonces, lo tuyo tiene esas particularidades. Lo mismo que Raúl. O sea, le diría lo mismo a Raúl, que ya lo hemos hablado, y al Lolito. Pero digo, ustedes tienen una marca propia que es un diferencial. Entonces... No es solo que te mantuviste un montón de años tocando en buenos conjuntos. Es que vos, están marcando la cancha para las baterías que vienen atrás. No hay duda. Entiendo lo que decís. De todas maneras, esa apreciación siempre, o sea, nunca puede partir, me parece, de uno para decir vos. Yo lo tengo que decir porque el que está escuchando tiene que saber que no vinimos acá de casualidad a hablar contigo. Lo tengo claro, pero digo, tampoco, viste, la autorreferencia no me parece muy 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 saludable. O sea, lo que sí puedo decir que es en mi caso, y creo que hablo por Raúl y Lolito también, porque sé que es así, es por respeto hacia un género que nosotros
que no inventamos nada. O sea, si, yo cuando nací ya existía el bingo, el tablado, el bombo, el roblante, los platillos, los murguistas. O sea, venís a ser parte de una cosa. Entonces, en un momento sí, lo que dijimos es vos. Porque esto es una realidad. Y acá sí voy a poner, me voy a poner un poco en defensor del colega tocador. Comúnmente, viste que las murgas, no sé qué, bueno, está. Siempre como que, ¿cómo canta esta murga? ¿Cómo canta Juancito? ¿Cómo canta Pedrito? Pa, el cuplé, no sé cuánto, no sé qué. Y la batería son los tres muchachitos que hay ahí, que lo ponen ahí atrás para que... Bueno, a ver, en mi concepción, yo la veo al revés. Todo eso de que el canto y no sé qué, es una realidad. Pero también considero que la murga, y acá es un tanto arriesgado mi apreciación, porque capaz que alguno puede decir, no, este está delirando. Pero a mi forma de analizar el género a través de los años de tanto estar ahí, considero que el género es lo que es por la batería. O sea, más allá de que la murga cuando comenzó fue pasando por diferentes etapas desde lo que tiene que ver con el canto hasta lo que tiene que ver con la cuestión de la percusión y el acompañamiento, etcétera. Bien, eso es un punto. Ahora, si la murga, ¿no? Un coro es algo universal, que en cualquier parte del mundo vos armás un coro y canta y no sé qué. La si instrumentación es la que lo hace. Exactamente. Si la murga se hubiera continuado acompañando con guitarra, con esto, con aquello, y bueno, era algo más, un número más, como puede haber tanto y no sé qué. Lo que hace la diferencia, que marca un antes y un después de lo que sucede con el género, es el acompañamiento. Para mi forma de ver, no es porque yo pertenezca, o sea, lo diría igual, si nunca hubiera salido en una murga, creo que en algún momento me hubiera caído la ficha de decir, no, para un poquito, ¿esto qué es lo distinto de esto? Lo distinto de esto es el acompañamiento. O sea, no hay vuelta con eso, ¿viste? Entonces yo la veo desde ese lugar y por eso que también nosotros intentamos reivindicar la batería de murga. Como que tiene vida propia, ¿entendés? Como que no son los tres loquitos que están atrás ahí, bueno, ahora chimpún, chimpún y no sé qué, y los que están adelante son los que... Está todo bien con eso. Pero la batería de murga significa algo un poco más importante y profundo de lo que generalmente se puede ver, ¿viste? Por ese lado de la cosa. Vuelvo a ese niño que fuimos todos. Te cambiaba la cara cuando la batería era la primera que subía arriba del escenario y vos ahí sabías que venía una murga. Independientemente de lo más por dentro o por fuera que estuviese tal, los que están recontra por dentro, leían el pizarrón a mediodía, pero el que no, iba al tablado con la familia y te cambiaba el rostro cuando aparecía el bombo, el platillo y el redoblante. Sin duda. O sea, y ni que hablar, seguramente si íbamos 50 años para atrás, que lo escuchaban venir en el camión. Tal cual. Y era como el timbre. Esa imagen de la batería con los piecitos en la parte de atrás del camión, esa tocando. La llegamos a ver. Por suerte, ¿no? Por generación la llegamos a ver ya. Y es tal cual. Igual, digo, también hay algunos que esto lo tenían presente. Porque, por ejemplo, yo en el año 92 compartía una mesa en el bar La Sombrillita en 8 de octubre que quedaba a la vuelta de la Mutual, después de terminar los tablados. Ese año yo salía en Los Patos. Y había una mesa que era de Pastrana en el bar ese. Y en esa mesa se sentaba Pastrana, Juan Gómez, Marquito, y había otros dos lugares que eran para Puccini y para mí. En la mesa de Pastrana. Y ahí que íbamos, después de los tablados, a reunirnos ahí a cenar y a conversar sobre el carnaval. Y el Tito siempre decía, por eso te digo, tampoco es algo que lo... Estoy diciendo algo, digo, corroborando que lo que yo pienso sobre la batería no estoy tan alejado, porque Tito que es... Si decir Tito Pastrana es como decir yo que sé, vení. Ese es una eminencia de las murgas de la historia. Y él siempre decía lo mismo. Cuando arma la murga, Tito, ¿qué es lo primero que hace vos cuando vas a armar la murga? Que tenés, porque hay otro que tampoco te puede decir, no, bueno, yo voy a buscar la tercia, voy a buscar a no sé quién, a Juan, a Pedro. Él te decía, yo el primero que voy a buscar es a San Loco Iván, después al bombo y al roblante. Lo primero para armar la murga, él le daba importancia a la batería, ¿viste? Y eso, ahí hay algo muy interesante, porque te está dando la pauta de que no es algo de, bueno, agarren y toquen lo que... O sea, armamos el coro y después los tres que sobran, agarren ahí y acompañen lo que puedan. No. Acá tiene que tener, por eso él destacaba, viste, que él siempre
lo del candombe y no sé qué, la más candombera, la más... Eso no es una frase. Hay una cuestión ahí. Y elegía a los jugadores indicados y le daba mucha importancia a la batería. Por eso que yo también eso lo vengo escuchando y me lo fui, viste, como... Eso te va entrando también cuando determinados tipos que vos respetás porque son referentes dicen determinadas cosas, bueno, o la dejas pasar, o te las quedas, te las guardas y después las utilizas en, para favorecer esto que es lo que hago, que es el género murga. Sí, pues aparte vos, y nos vamos a meter más en tema en el segundo bloque, pero está bueno que el que escucha sepa que, además de tocador, sos un tipo que ha juntado mucho conocimiento, investigador, llamar, viste que a veces la palabra investigador parece como enorme, y el tipo que investiga es investigador, batata, vamos a llamar las cosas por su nombre. Igual me suena medio policía investigador, dejame un poco. en la mesa de la sombrillita investigadores no se sentaban. No, se podía menos la murga del Tito que... Escuchá, para, curioso, no, ¿cómo que le querés llamar? Sí. Recopilador. No, pero... O sea, pero sos un tipo que estudia mucho esto, todo este tema. Pero sobre todo lo estudia desde el lado del respeto. Entonces es más respetuoso que estudioso y que investigador. Me da la impresión a mí. En realidad siempre termino volviendo al mismo sitio. Soy aficionado. ¿Cuál? Sí, pero vos tenés teoría, entonces, vos venís... Sí, pero vos plantás teoría sobre las cosas. Porque no es que, vas, escuchás y no sé qué. Vos después decís, pará, esto vino por acá, esto llegó hasta acá por esto, por lo otro, sí. Por lo otro. Tengo esta teoría, tengo esta otra. Y eso no es de un tipo que solo escucha historia. Es de un tipo que se pone a pensar también y que desarrolla. Entiendo claramente lo que decís, pero tal vez... Tomando las palabras que hoy decía Nicolás cuando dijo que pertenecer a algo a veces te da la posibilidad o de mirar para el costado o de querer aprender algo de eso que vos estás participando. En ese sentido, yo creo que lo que vos decís de investigación y de no sé qué me lo fue dando el tránsito, el camino, la gente que tuve al lado. O sea, eso también es un aprendizaje. Más allá de leer un libro, la vivencia... También te va brindando capítulos de cosas que vos después la podés utilizar como una investigación, digamos, o como algo que vos después lo querés plasmar como diciendo esto por esto y esto por lo otro, pero porque lo viví o porque lo vi, ¿no? Porque me tocó participar y tuve la suerte de estar rodeado de personas que en determinado momento hacían cosas que capaz que ellos eran, para ellos eran naturales, pero que yo siempre las guardé en el disco duro. A lo largo del tiempo, cuando vos empezás en la sumatoria, esta foto, esta, más esta, más esta, más esta, ahí vos te armás una cuestión, ¿viste? Yo no soy no soy escritor, no soy un tipo, o sea, hay mucha gente que ha escrito cosas sobre la historia de la murga, hay mucha gente que tiene otras capacidades que no son las que tengo yo, simplemente la mía es la vivencia. Lo que sí, lo que tú dijiste que me parece puntualizarlo, lo de la curiosidad, eso sí. ¿Viste? Eso sí puede ser. La curiosidad y la de preguntarme cosas. ¿Y esto por qué? Si esto... pero pará, y esto lo vi acá y acá, porque es diferente. Entonces ahí, en esa pregunta y respuesta que me hago yo mismo, pueden aparecer cosas. Pero en definitiva, hay algo que no puedo dejar pasar por alto. Que esto es como te dije hoy. Como no existe la academia del murguista, cada opinión, ¿no?, tiene el peso que tiene para la persona que lo dice desde su lugar y es tomada o no, y hay que ser abierto y receptivo a que sea una evolución favorable y que estén de acuerdo contigo o que no. Porque toda la teoría que yo puedo pensar o toda la película que yo me armo de que pienso de cómo fue, de cómo se hizo, de cómo se generó determinados toques, cómo llegamos a determinadas cuestiones que tienen que ver con el género, terminan siendo pensamientos míos personales y como el mío hay diversos, el abanico es muy amplio, ¿entendés? Y en esto no hay una verdad absoluta, no llegamos a un lugar que digamos, esto es así, lo que dice el Batata es así, no te rompa la cabeza. Ahora, lo que sí me parece que es importante, que hay muchas personas que pueden dar opiniones respecto a este tema, pero a veces la fundamentación o una explicación que esté lo que vos decís después se sostenga con los hechos, eso te acerca un poco más, ¿viste?
En ese sentido puede ser que haya encontrado alguna llave que diga, bueno, escuchá, acá no estoy tan lejos de lo que de lo que yo pienso, ¿viste? No será la verdad, pero por lo menos capaz que estoy a 2 cuadras, ¿viste? No es lo mismo que en un momento estaba a 50, bueno, ahora estoy a 2, capaz que algún día puedo abrir la puerta, pero está, siempre es una búsqueda permanente y nunca desde un lugar de sentir eso, de decir, no, pa, descubrí la pólvora, no descubrí nada, simplemente me hago repreguntas y en esa curiosidad, como vos dijiste, bueno, le voy buscando la vuelta para ver qué sale. En el próximo bloque vamos a arrimar alguna de esas llaves, a ver qué pasa. Por ejemplo, ya te tengo una pregunta para el arranque del bloque que viene. El cambio, ¿cuál es el cambio desde que vos arrancaste a tocar? Ponele hace, en los 80. El cambio rítmico más importante que hay entre aquello y esto que escuchamos hoy en Carnaval, la contestás en un ratito y después lo vamos a llamar al Nico Arnicho y capaz que tocan algo, pues están haciendo cosas. Quiero decir que Arnicho, todo este tiempo que hemos estado charlando, está en el taller, reformando la base de un tambor y claramente, como se trata, es un taller mecánico. Hay llaves, hay pinzas, hay de esas llaves de dado. Armo 44 tumbadoras. Sí. Quiero decir que mientras disfruta de la charla y nos acompaña y nos recibe en su casa, continúa haciendo con sus tareas que no solo tienen que ver esas que uno lo ve cuando el reflector le apunta, cuando el seguidor lo tiene a él en primer plano, que claramente el arte y la música se componen de un montón de cosas y esas estamos conversando en su casa con el Batata General. Viste que está revolviendo los tornillos. El ritmo. Es como el viejo loco del taller, ¿viste? Cuando revuelve los tornillos. Y quiero decir que dije, qué lindo premio este que le dieron, pero claramente esto es un instrumento musical. Buenísimo. Seguro. Yo no sé cómo se toca, pero dije, ¿esto qué será? ¿Será la Gadu, este premio que no conozco? Pero sí que son dos cilindros encima de una base que claramente... No es un premio. Así es la casa de Nico Arnicho y así nos damos el gusto de volver una vez más. Nico Arnicho, quiero decir que además que es un oyente consecuente y esos oyentes críticos. Que manda el mensaje 2:45 de la mañana, esto que dijeron me parece que no, me parece que es por acá. Che, ¿qué tal que no los escuché hablar de esto? Que siempre está bueno tener gente del otro lado que participe, que se meta para adentro del programa, porque como decía la Batata, tenemos la suerte nosotros de empuñar este micrófono. Pero de esto, claramente, como el Carnaval, lo hacemos entre todas y todos. Estamos en la Sport 890, estos colados al camión, en este miércoles desde el sótano del Nico Arnicho, conversando con el Batata Canepa. Pausa y ya volvemos.